fui seleccionada como becaria. Esto surgió porque mi experiencia personal como hablante indígena de las comunidades, tuve como una transición de una comunidad indígena y luego a la ciudad, donde educación, sufrí discriminación, racismo y entre otras cosas. Yo me considero una persona resiliente. Seguí avanzando hasta llegar a ser docente primaria indígena y me tocó trabajar en comunidades celtales y xochiles. Yo soy hablante chol. Volví a repetir esa historia de castellanizar prácticamente a los niños porque yo no hablaba la lengua xochil, mucho menos celtal. Entonces dije, no quiero esto, no quiero que pasen todo ese proceso porque es una ruptura que pasa en tus emociones, en tu mapa mental. Porque de alguna manera enseñar una lengua que no es tuya, un código que no le entiendes, pues empiezas a causar como conflictos. Al entrar a esta convocatoria dije, entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Que los niños de alguna manera también tengan material digital, no solo los niños, sino los maestros o los que quieran, porque hay poca difusión en mi lengua, que es la lengua chol. Son pocos libros, por falta de recursos y entre otras, y porque también son tres variantes. Entonces, hay pocos traductores, pocos investigadores en mi lengua. Lo que veo que tiene mayor alcance es la cuestión virtual. Entonces ahí empecé para que con un clic puedan bajar contenidos en YouTube de manera gratuita y puedan apoyarse, por ejemplo, contenidos educativos de nivel primario y preescolar. De ahí surgió mi proyecto y ese también es mi objetivo. Pues tuvimos un acompañamiento mensual donde estaba con mis compañeros, exponían sus trabajos, sus proyectos. Eso creo que fue lo más bonito, compartir experiencias, aunque sea de manera virtual, por la pandemia. Aunque estábamos lejos, sabíamos que cada quien estaba en su propia trinchera, trabajando con lenguas un poquito diferentes a las mías, pero al mismo tiempo decía, bueno, no soy la única. Hay más personas, hay más guardianes que quieren y están intentando. Y entonces dije, me siento orgullosa. Me emociona estar con un grupo que tiene esa misma afinidad igual que yo. Por primera vez conocí de manera presencial a mis compañeros. Para mí fue algo muy bonito. Estuvimos practicando nuestras experiencias, los retos que tuvimos. Cada quien estaba pasando por ciertos procesos tanto difíciles, pero he considerado que son personas resilientes casi todos, porque no se quedaron de decir, ay, pues ya, no funcionó. No, ellos buscaban maneras. Entonces eso dije, bueno, entonces no fui la única. Estamos trabajando en conjunto y bueno, y estar en la cumbre, estar en este estado que para mí es muy bonito, verlos de manera presencial, platicar y el acompañamiento de los mentores lo hace muy agradable las pláticas, o sea, lo hace como muy, muy cálida. Para los otros activistas tengan la misma experiencia que yo, que la estoy disfrutando. Y no me quisiera ir. ¡Ah! Me abrió un panorama. Primero, o sea, por ejemplo, mi trabajo es sobre generar contenidos digitales en lengua chol. Hay otros que eran de audio, de radio, de señas, de glifos, de trabajos comunitarios. Y aprendí como de alguna manera en esas sesiones, por ejemplo, otras formas de ver y solucionar. Por ejemplo, permisos, minutas, cartas responsivas, mover ciertas dependencias, gestionar. Para un próximo proyecto que, o sea, pues ya sé qué hacer, o sea, porque escuchas comentarios de la persona y digo, ah, bueno, no hice esto, pero ya con el punto de esta persona ya puedo hacer esto, ¿no? Yo le diría que a los becarios sean resilientes, porque a veces comienzas tu proyecto, a veces generas muchas expectativas y en el trayecto empieza a cambiar. Pero no el hecho que cambie y digas, no, ya no funcionó, no, al contrario, busca opciones, pregunta con tus mentores, con tus compañeros. Sí. Cuando una puerta se cierra, toca otras. O sea, aquí la cuestión es la resiliencia de buscar otras formas de apoyarse. Eso, nunca te quedes como callado o callada, de decir, ah, como que esto no va a salir. No, hay otras formas de cómo buscar soluciones. Yo creo que eso te ayuda a crecer como persona, te ayudan a ver de qué tanto está hecho uno. Y eso es como tener siempre una actitud positiva.